de denuncia. Y atendemos, por supuesto, todas esas denuncias y reportes que nos llegan a través de esta sección y el trabajo que realizan mis compañeros reporteros. En este caso, Eder Saldaña acudió al llamado de la señora Ochoa, que nos denuncia que tienen más de un mes sin alumbrado público en la avenida Doctor Mateo del Regil. Esta avenida se encuentra en Jardines del Ixtépetl, en el municipio de Zapopan. Eder, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Efectivamente, muy cercanamente hacia la avenida Las Torres, ahí por donde se encuentra este sitio arqueológico, se ubica esta calle de avenida Mateo del Regil. Es una vía muy concurrida, Gaby, hay varios fraccionamientos privados y exclusivos en este punto, y también es vía de acceso para las personas que vienen de la zona de Santa Ana, de Petitlán. Es una calle que pues es utilizada inclusive por estas personas para caminar. Lo complicado, Gaby, es que en el tramo que da hacia la avenida Las Torres, pues sí, está habitado. Hay casas ahí en ese entorno porque es lo más cercano a la parte más comercial. Pero conforme usted vaya caminando hacia las zonas de llegada del Bosque de la Primavera, se empezará a notar que hay muchas como fábricas, otras también como clubes deportivos, otras como granjas. Y pues esto origina que sean grandes tramos y poca habitabilidad. Y esto se vuelve muy peligroso, sobre todo en las noches o en las mañanas, que es cuando varias personas pues tienen que utilizarlo para tomar el transporte público, ya sea a las escuelas o también a sus trabajos, y tienen que hacer este recorrido. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentaban de estas cuestiones, tanto de la inseguridad, del alumbrado y también de los baches que se originan en este punto. Escuchamos, Gaby. Pues en las noches no hay nada de luz y se nos complica a veces un poco porque los camiones no se paran porque piensan que vamos a hacer algo, cosas así. Pasan más por donde está la prepa, por allá es donde pasan. Pues mucho, porque se pueden esconder aquí los maleantes, ¿no? Y pueden salir, no sé, a asaltarnos. Nomás los sábados sí hay mucho tráfico porque está ahí el club DC, pero como ahorita está solo, no hay nadie. Es un club del Seguro Social, Gaby, en el cual mencionaba esta persona que los fines de semana es cuando más concurrido está, pero como pueden ver en las fotografías en @zona3noticias se darán cuenta de pues estas calles y sobre todo los callejones por los cuales muchas personas tienen que caminar. Esta cuestión también hay muchos baldíos y era el peligro que mencionaban estas señoras, que les daba un poco de temor el hacerlo solas en las pues ya cuando se oscurecía porque la visibilidad era nula. Es así la situación, Gaby, en esta parte de Zapopan, exactamente en la avenida Mateo del Regil, en Jardines del Ixtépetl. Pues esperemos que las autoridades apoyen para solucionar a la brevedad esta denuncia y evitar más complicaciones de las que ya escuchamos. Gracias, Eder. Hasta luego, Gaby. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 1:47. Al regresar, mi compañero Gabriel Sahagún nos tiene la información de los deportes. Zona 3, la estación del reporte vial, en el 91.5 FM.